Somos de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Facultad de Educación, Carrera Profesional de Enfermería. El magíster encargado es Germán Eber Correa Núñez. Los integrantes son Nicole Calcina Quispe, Victoria Bongachoque Colque, mi persona, Tracy Fabiana Moscoso Mendoza, Bayali Pilar Guamán Ramos, Meraldi Chacmani Calderón, Lizeth Norelia Pinche Bautista y por último Débora Trujillo Quispe. El tema que abordaremos es fortalecimiento de sistemas de salud en países, herramientas y enfoques tripartitos en la interfaz humano, animal y ambiental. Daremos una breve introducción. Como sabemos, las enfermedades zoonóticas como el COVID-19 representan un grave riesgo para la salud pública y destacan la importancia de la coordinación entre los sectores humano, animal y ambiental. La organización Triple ha venido trabajando desde hace más de 20 años para mejorar la capacidad de respuesta ante estas amenazas de interfaz. Sin duda, constituye una valiosa guía para nuestro trabajo de acompañamiento a los países en la gestión de estas problemáticas multisectoriales. El artículo destaca la importancia de este enfoque progresivo basado en evidencia que permite a los países organizar acciones orientadas a fortalecer sus capacidades en áreas críticas de la interfaz humano, animal, medio ambiente. Siguiendo con el tema, tenemos el impacto ambiental y relación hombre-naturaleza. Sabemos que el estudio de casos sobre impacto ambiental de proyectos productivos, también tenemos el análisis de la relación hombre-naturaleza a lo largo de la historia y el debate sobre leyes y normativas de protección ambiental. Estos son temas muy importantes a tratar sobre este impacto ambiental y relación en el hombre-naturaleza. Continuando con la exposición, grupo 2. Recursos naturales y ecosistemas. Primer punto, visita de campo al bosque nativo para reconocimiento de especies. Segundo punto, taller práctico de evaluación de recursos hídricos. Tercer punto, análisis de cadenas tróficas en diferentes ecosistemas. Cuarto punto, socialización de inventarios de biodiversidad locales. Continuando, tenemos el grupo 3, cambio climático y gestión ambiental. Tenemos 4 ideas. 1. Foro virtual como expertos sobre cambio climático. 2. Elaboración de casos de estudio sobre manejo sustentable del suelo. 3. Análisis y debate sobre servicios ecosistemáticos. 4. Estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. Políticas, herramientas y certificaciones ambientales. Resolución de problemas ambientales mediante el método de DELPI. Simulación de auditoría ambiental para certificación en producción limpia. Estudio de políticas públicas internacionales de desarrollo sustentable. Talleres sobre geoprocedimientos de información ambiental. Continuando con la exposición, grupo 5, educación y participación ciudadana. Primer punto, dinámica grupal sobre huella ecológica y soberanía alimentaria. Segundo punto, proyección de documentos sobre conservación de fauna y flora. Tercer punto, diseño de una campaña de educación ambiental comunitaria. Cuarto punto, foro virtual con especialistas en restauración ecológica. Quinto punto, socialización de bioindicadores y monitoreo de calidad ambiental. Sexto punto, debate sobre transición energética y energías renovables. Séptimo punto, panel sobre economía circular y manejo integrado de recursos. Séptimo punto, simulación de negociación multilateral sobre biodiversidad. Séptimo punto, análisis de experiencias sobre ordenamiento territorial. Gracias.